CENDITEL, institución trinchera de desarrollo e investigación en tecnologías libres en Venezuela, celebra del 8 al 14 de noviembre de 2012 6 años de existencia. Y por ello, organizaron para el pueblo merideño el bautizo de varias publicaciones, la liberación de software, entre otros. Veamos. CENDITEL este año se ha dedicado principalmente a dos tipos de proyectos, proyectos de educación y proyectos de infogobierno. En los proyectos de educación nosotros hemos desarrollado software que esperamos nutra el proyecto Canaima Educativo, de modo tal que vamos a tener cuentacuentos en el área de historia para el cuarto grado. Bueno, el proyecto Canaima yo lo estoy vivenciando ahorita con mi hijo que está en segundo grado. El proyecto Canaima sirve para que ellos exploren todo lo que es el proyecto educativo, como es la historia de Simón Bolívar, la historia de Andrés Bello, y le dan pues juegos interactivos construyendo estos personajes. Aparte de educación, tenemos también otras áreas, como en el área de infogobierno. En infogobierno particularmente quisiera hacer énfasis en un sistema de planificación estratégica situacional para la administración pública, el cual esperamos que sea utilizado el próximo año, particularmente para el desarrollo de los planes estratégicos institucionales que van a ser tan importantes en este nuevo periodo gubernamental de la revolución, ¿no? Bueno, mira, hoy estamos liberando tres software y estamos también bautizando tres libros, tres publicaciones que hemos desarrollado desde aquí. Nosotros estamos hoy sacando una serie que es la serie Trampeando. La serie Trampeando es una serie dirigida a promover, a publicar la innovación popular, a sistematizar la innovación popular, que muestra esos modos en cual nuestros campesinos andinos trampean, ¿sí? Cuando dicen trampear o trampear, no trampean, trampear, trampean. Que es cuando ellos llegan e innovan normalmente, innovan naturalmente, no es algo que tiene que venir de afuera, no es algo que hay que promover, sino que lo hacemos todos los días, cuando trampeamos el baño, cuando trampeamos el carro, cuando trampeamos cualquier cosa. Simplemente culturalmente nos habían enseñado que eso no lo debemos hacer, que tenemos que comprarlo de afuera, que tenemos que traerlo del imperio, y bueno, resulta que nuestros campesinos le hacen la trampa y lo arreglan, ¿no? Y también estamos sacando tres software desarrollados desde CENDITEL, uno para promover el ahorro energético, otro para promover el uso de firma electrónica y cifrado de archivos, y otro que es una distribución Canaima, es el Caribay, que es una distribución Canaima dirigido a medios comunitarios. Bueno, uno de ellos es el que promueve el ahorro energético. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de nuestro espacio de trabajo, digamos dentro de la oficina, manejamos 8 o 10 equipos. Y justamente este programa habla de cómo utilizar un equipo, pero utilizarlo de forma adecuada, con un espacio adecuado para el trabajo que realizamos. Porque a veces tenemos muchísimos programas dentro de un equipo que a veces no le damos uso. Entonces aquí este programa habla justamente del espacio que necesitamos y adaptarlo al trabajo que hacemos. De manera que estaremos ahorrando, me parece muy bien. El otro es el de seguridad. Que cómo a través de un código de seguridad para una firma, para un logo, la identificación institucional. Esto es súper interesante, porque hoy en día cualquiera falsifica, un sello lo hace, como lo decía, un sello, una firma. En cambio aquí no, porque cuando yo sello un documento mío con una firma electrónica, nadie la puede falsificar. De manera que esto nos garantizaría y nos daría una seguridad a la hora de emitir cualquier documento. Entonces un poco eso es lo que estamos haciendo. También estamos publicando un libro sobre algorítmica, es decir, sobre aprender a hacer algoritmos. Es un libro de computación muy básica. Tierra, para que así, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo,
Si saberlo es un derecho, seguro será mi izquierdo. En el nombre del Espíritu.